Jim, ¿estás en esta frecuencia? Jim, ¿estás ahí? Ya estoy aquí y está despejado. He estado pensando en lo que dijiste. Hay algo oscuro en mi interior, Jim. Te necesito. Necesito que me escuches. Interrumpimos la programación habitual para traerles esta noticia. El famoso rebelde Jim Raynor fue capturado ayer en una audaz redada. Tras un breve interrogatorio, fue ejecutado sin dilación. El emperador Mengs declaró: Orgullosos ciudadanos del dominio, nuestra pesadilla por fin ha terminado. El terrorista insurrecto Jim Raynor ha muerto. Su muerte marca el inicio de una nueva era de paz. Los protos se han retirado de nuestro dominio y la amenaza Zerg ha sido eliminada. El enjambre está dividido y sin líder. Pronto erradicaremos hasta el último ser de Char. En resumen, nosotros hemos vencido. La paz y la seguridad están garantizadas. Buenas noches, mis leales súbditos. Mengs. Navegación activada. Destino, espacio Zerg. ¿Confirmar? Confirmado. Las transmisiones del dominio interceptadas indican que el enjambre se ha dividido en varios bandos. Una madre de la prole llamada Nafash se ha llevado a su prole a la luna helada de Kaldir. Informes recientes indican que hay protos en la zona. Es muy probable que Nafash esté luchando contra los protos por el control de Kaldir. Creemos que su prole contiene organismos Zerg peligrosos y altamente evolucionados. Por eso he venido. Me aceptarán como su reina. O los mataré uno a uno hasta que lo hagan. ¿Qué eres? Soy Isha. Mi reina almacenaba sus ideas, pensamientos y planes en mi interior. ¿No lo recuerdas? Sí, me acuerdo de ti. Y lo que es más importante, tú te acuerdas de mí. Eres la reina de espadas. Obedezco. Perfecto. Convoca el enjambre y prepáralo para asaltar Coral. El enjambre está disperso. No responderá a tu llamada. Casi todos los Zerg de Kaldir obedecen a la madre de la prole Nafash. Pretende formar su propio enjambre. Mientras ella viva, el enjambre estará dividido. No será por mucho tiempo. Bájanos a la superficie. Háblame del Leviatán. Es el organismo desde el que diriges el enjambre. Este es su centro neurálgico. ¿Y puede llevarme al planeta que quiera?
Por supuesto, mi reina, pero somos pocos. Es posible que prefieras reunir a tus huestes de Kaldir antes de conquistar otros mundos. La estrategia es cosa mía. ¿Qué más puedo hacer en este Leviatán? Puedes evolucionar y mejorar tu enjambre en la fosa de evolución. La criatura Abathur puede ayudarte. Según los exploradores, Nafas estableció una colmena en esta llanura. Luego la abandonó. Se fue a los valles helados. Debe de ser donde se esconden los protos. ¿Qué eres tú? Abathur, evoluciono enjambre, incorporo hebras y secuencias, servía a Supermente, luego a Reina de Espadas, ahora a ti. Yo soy la Reina de Espadas. Distinta. Examinando hebras genéticas, Reina de Espadas era eficiente, cualidades Zed ancestrales, ligera influencia Terran. Tú, infectada con más materia Terran. Miembros prensiles mal diseñados. Puedo mejorar. Devolveré evolucionados. No me toques. Solo deseo evolucionar enjambre. Busco perfección siempre. Investigo en fosa de evolución. Puedes ver trabajo aquí. Zedglin evolucionados. Mayor eficiencia en combate. Enjambre sufre en esta luna. Creía que fortalecerías más a Mister. Kaldir, frío como espacio exterior. Aparte de Leviatán, innecesario especializar a enjambre contra tanto frío. ¿Esa es una excusa? Adaptaciones innecesarias, derroche genético, complejidad negativa. Antes innecesario, ahora imprescindible. Buscaré esencia de fauna local para adaptación de enjambre. Hazlo. Posible mejorar organismo. 3 mutaciones diferentes disponibles. Al seleccionar, se activarán secuencias en criatura. Mejora de potencial de combate. Elección de mutación no permanente. Posible alterar. Nafas se llevó a su prole a los valles helados para luchar contra los protos. No sabemos si se unirá a ti voluntariamente. Esta luna experimenta fenómenos de frío intenso llamados tormentas de hielo. Se acerca una. Bajará la temperatura con tal rapidez que casi toda la energía térmica se perderá. La tormenta pasará enseguida, pero hasta entonces tus tropas permanecerán congeladas. Percibo criaturas nativas cerca. La esencia de sus matriarcas es poderosa, tanto como para ayudarnos a adaptarnos a este frío. Debo recoger la esencia de una matriarca de Ursadón. ¡Adelante! Acabemos con esto. Nada se interpone en mi camino. Ese Zerg es salvaje. No lo controla ninguna entidad superior. El enjambre no descansa. ¿Qué ocurre ahora? Habla rápido. Acabemos con esto. Venga, dilo. Este mundo es mío. Otra cucaracha salvaje. Algo va mal. Se acerca la tormenta de hielo. Solo tengo que encontrar una matriarca de Ursadón. Ahora. ¿Quién te ha preguntado? El enjambre no descansa. La tormenta de hielo ha congelado a tus tropas. Ursadones liderados por matriarca, esencia fuerte.
Cuando asimile esencia local, Enjambre resistirá a tormenta de hielo. La tormenta de hielo cesa. Este mundo es mío. Adelante. Esencia asimilada. Enjambre resistente a tormenta de hielo. Excelente. Y ahora percibo que la colmena de Nafas está cerca. ¿Sí? Acabemos con esto. ¡Adelante! Cucarachas heridas pueden enterrarse, regeneran salud. Mi camino. ¡Adelante! El enjambre no des... La prole de Nafas. Caerían a manos de los protos. Los despertaré en nombre del enjambre. Los protos han percibido el despertar. Saben que estamos aquí. La reina de espadas. ¿Pero qué te ha pasado? Eres frágil y humana. Protos. Me preguntaba cuándo apareceríais. Debemos informar a Shakuras. Enviarán a la Gran Armada y os aniquilarán. Isa, dime que Shakuras no está al alcance de los protos. No lo está, mi reina. Sin embargo, los protos cuentan con torres Si, que amplifican la comunicación psiónica. Pues destruiremos las torres antes de que los protos las activen. Más esencia de matriarca cerca. Recolectar. Enjambre será más eficiente durante tormentas de hielo. Me gusta tener un enjambre eficiente. Si puedo, cazaré algunas matriarcas. Este mundo es mío. Al cumplir esos objetivos, te volverás más poderosa. Tu daño, tu energía o tu vida aumentarán al instante al aumentar tu nivel de poder. Valientes protos, detenedla. Plantadle cara. Necesitamos más minerales. Se acercan protos a la colmena. El enjambre está hambriento. Se acerca otra tormenta de hielo. Los protos serán vulnerables hasta que pase. Los protos están indefensos. ¡Atacad! Tienes mi atención. Vamos, adelante. La tormenta de hielo se disipa. Una menos. Aunque derribéis nuestras torres, no impediréis que alertemos a Shakuras. Isa, planta un criadero en este punto. Necesito al enjambre. Nada se interpone en mi camino. Se aproxima una tormenta de hielo. Nos ha alcanzado la tormenta de hielo. Aprovechad la ventaja. Destruid a los protos. Es tiempo. El enjambre no descansa. Esencia de matriarca útil. Visibilidad durante tormenta de hielo aumentada. ¿Qué ocurre ahora? La tormenta de hielo cesa. Aunque mates a todos los protos de este planeta, los primogénitos te matarán. Mío. Se acerca una tormenta de hielo. No tenemos tiempo. Nada se interpone en mi camino. Nos ha alcanzado una tormenta de hielo. Los protos están indefensos. ¡Atacad!
Nafas, había perdido la esperanza de encontrarte viva. Los protos lo van a pagar muy caro. Este mundo es mío. No tenemos tiempo. Tormenta de hielo acabando. Deberíamos retirarnos hasta la próxima tormenta. Nada se interpone en mi camino. Vamos, lucha. Este es mío. ¿Quién te ha preguntado? Se acerca una tormenta de hielo. Las tormentas de hielo cada vez son más cortas. Será más difícil sacar provecho de ellas. Las fuerzas protos están congeladas. La tormenta de hielo termina. Vamos, adelante. Nada se interpone en mi camino. No tenemos tiempo. Esencia de matriarca asimilada. Enjambre adaptado totalmente al combate en tormenta de hielo. Me siento más fuerte. Este mundo es mío. En breves momentos llegará una tormenta de hielo. La tormenta de hielo está aquí. Venga, dilo. Nada se interpone en mi camino. No quiero super. La tormenta de hielo cesa. Este mundo es mío. Se acerca una tormenta de hielo. No tenemos tiempo. Va camino. Tormenta de hielo. ¿Sí? No tenemos tiempo. La tormenta de hielo se disipa. Este mundo... Queda una. Es inútil, Kerrigan. Sakura os exterminará. Este mundo es mío. Las fuerzas protos están congeladas. No quiero supervivientes. La tormenta de hielo cesa. Vamos, adelante. Campo de minerales agotado. ¡Las torres han caído! ¡Retirada! La expedición Protoss no podrá ponerse en contacto con Sakuras. Ahora se enfrentarán a nosotros. Mi reina, hemos capturado y sometido a una prisionera en el páramo. Afirma ser una investigadora. No ordené tomar prisioneros. Lo solicitó Abathur. Desea diseccionarla. ¿Para qué? No podrá aprovechar el material genético Protoss. Le gustan los desafíos. De hecho, manténla con vida de momento. Puede que me sea útil. Mi reina, tu cámara personal ya está disponible. En su interior puedes alterar tus habilidades. ¿La caza va bien, mi reina? Es una carnicería. Los protos te matarían si pudieran. No son Zerg, luego son el enemigo. Así de sencillo. Para los Zerg, sí. Por mucho que hayas perdido, mi reina, piensa en lo que has ganado. Pureza de esencia. Eres la voluntad del enjambre. La prole de Nafas vive de nuevo, en mi enjambre. Cuando los protos atacaron, se retiró a escondites preparados en los valles helados. Tuvieron que perseguirla. Era inteligente, precavida y tenaz.
pero cometí un error. Escapó. ¿Qué hace tu gente aquí? Estudiamos esta luna para ver si podemos alterar su rotación y mejorar su clima. ¿Lo entiendes? Solo somos colonos y nos estás masacrando. Sí. Y si os dejo vivir, llamaréis a vuestra gran armada y me aniquilaréis. Matas a miles para salvarte. ¿Esa es tu justificación? Yo no justifico nada. Aquí no hay superioridad moral. Tu pueblo ha matado miles de millones de Zer. Todos tenemos las manos manchadas de sangre, tal vez yo más, pero en definitiva las dos somos asesinas. ¿Qué es ese ruido? Experimentos fallidos, revirtiendo a biomasa. Proceso lento. Al menos acaba primero con su sufrimiento. Esfuerzo inútil. Criaturas morirán. Dolor irrelevante. Avazur, cuando dices cosas así, empiezo a recordarte. Y siento ira. Ira producto de adrenalina, respuesta a estrés, amenaza inminente. Avazur no es amenaza, no ira. Eso lo decido yo. Los protos aún intentan alertar a Sakuras de nuestra presencia. Se preparan para enviar sus lanzaderas por su red de distorsión hacia Sakuras. Los protos preparan sus lanzaderas para el lanzamiento. Un conducto de distorsión. Percibo millones de mentes protos al otro lado. Sakuras. Si una sola lanzadera escapa, alertarás Sakuras. ¿Entonces debemos destruirlo? No lo detectarían. Nuestra única opción es impedir que las lanzaderas lleguen al conducto. Hidraliscos de Nafas. Avazur, asimila su esencia para el enjambre. Hidralisco reconstituido. Puede mutar desde el arma. Necesito más hidraliscos para destruir las lanzaderas. Está hambriento. Deberíamos mutar más hidraliscos para destruir las unidades voladoras del enemigo. Mi reina, los protos han enviado una lanzadera. Se dirige al conducto de distorsión. Yo me encargo de que eso no ocurra. Derribaremos esa lanzadera. Necesitamos más... ¡Atacad la colmena! ¡Nuestras lanzaderas deben salir! Nunca saldréis de esta roca helada. Acabemos con esto. ¿Sí? ¡Adelante! No tenemos tiempo. Mi reina, los protos recogían muestras biológicas y las almacenaban en estas cámaras de estasis. Destruiremos las cámaras y nos llevaremos la biomasa. Intensificad el ataque. Los protos han lanzado otra lanzadera. Esta viene escoltada por cazas. No puedes detenernos a todos, Kerrigan. ¡Adelante! Nuestras tropas están siendo atacadas. Nada se interpone en mi camino. Este mundo es mío. El enjambre no descansa. Los protos se movilizan para asaltar nuestra colmena. Ha despegado otra lanzadera, Protos. Se dirige a un destino desconocido. Están activando más conductos. Percibo dos más. No tenemos tiempo. Okay.
esta colmena pertenece al enjambre. Interponen mi camino. Los protos envían lanzaderas desde una base nueva. Ah, eso complica un poco las cosas. Venga, dilo. Los protos envían dos lanzaderas a la vez. Esos cabrones no se rinden. No quiero. ¿Quién te ha preguntado? Ha llegado una lanzadera al conducto. Derribadla ahora. Nada se interpone, Mika. Los protos han enviado más lanzaderas. Basta con que una lanzadera atraviese el conducto para que sientas el poder de la Gran Armada. Nuestras tropas están siendo atacadas. Alerta. Ha llegado otra lanzadera a un conducto de distorsión. El enjambre está hambriento. Acabemos con esto. ¿Sí? Nada se interpone en mi camino. Te arrepentirás de eso. Siento una matriz psiónica, Protoss. Tus fuerzas se acercan a la base del enemigo. Esto acaba aquí. Y tienes mi atención. Los protos han enviado tres lanzaderas a la vez. Se dirigen al mismo conducto. Los protos han lanzado una nave nodriza. Será para camuflar lanzaderas. ¿Quién te ha preguntado? Campo de minerales agotado. ¿Sí? Vamos, adelante. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Ha llegado una lanzadera al conducto. Derribadla ahora. ¿Qué ocurre ahora? Nuestras tropas están siendo atacadas. Nada se interpone en mi camino. ¿El enjambre? Esa era la última. Los conductos de distorsión ya no les sirven. Lo has conseguido, mi reina. Los protos ya no son una amenaza. Hasta que no mueran todos, nada es seguro. Siento el odio de mi reina, ardiendo como una estrella. Pero hay algo escondido. No lo entiendo. Es dolor, Isa. A veces ni mi odio puede protegerme de los recuerdos. ¿Dolor por el daño de algún enemigo? No. Recuerdos de tiempos mejores. De un amigo que he perdido. Los exploradores han descubierto una gran nave Protoss en la otra cara de la luna. La nave que utilizaron para llegar hasta aquí. Aún no está lista para despegar, pero lo estará antes de que la alcancemos. Admito que son tenaces, pero estoy preparada para eso. No tienes por qué hacer esto. Puedes irte. Abandonar esta luna antes de que llegue la Gran Armada. No puedo huir. Ahora lo sé. Mis enemigos nunca dejarán de perseguirme. Solo me queda luchar. Entonces nunca habrá paz. ¿Paz? Nuevo descubrimiento. Gran mejora de secuencias de Zerglin. ¿Qué tipo de mejora?
Respuesta compleja. Puedo alterar desarrollo de Zerglin totalmente evolucionados. Dos nuevas cepas. Pues añádelas al enjambre Abazur. Cepas mutuamente excluyentes compiten en la secuencia. Elegir una, desechar otra. Bien, haz unos cuantos de cada. Quiero verlos en acción. Prepararé ensayos para ambos en fosa de evolución. Exploraré tus recuerdos y descubriré por qué me enfurezco cuando te miro. Recuerdos irrelevantes, distracciones. Lo veo en tu mente. Tú diseñaste a la Reina de Espadas. Tú me envolviste en la crisálida. Débil y dúctil, rompí huesos, desgarré carne, te mejoré. ¡Ah! Si no fueses tan importante para mis planes, ya estarías muerto. Confuso. Cepa de Zerglin, lista para desarrollo. Esencia única descubierta en mundo de seguridad de dominio. Recoger esencia, adaptar Zerglin, destruir avanzada de dominio. Planeta Kalus. Avanzada de seguridad, construida en riscos, fuera de alcance. Requiere adaptación. Karak locales saltan, atacan a presas. Devorar Karak, recoger esencia, posible incorporar rasgo a hebra de Zerglin. Tras recolección, avanzada del dominio al alcance. Esencia recogida, nueva secuencia incorporada a hebra de Zerglin. Zerglin desarrollados, listos para combate. Bien, vamos a verlos en acción. Enviando más Zerglin. Cepa de Roctor, salta hacia enemigos, sube elevaciones. Avanzada destruida. Siguiente cepa, lista para ensayo. Planeta Astrid 3, prolecer salvaje. Criaderos salvajes desarrollaron adaptación única. Mutan Zerglin muy rápido. Me haré con el control de esa colmena ahora mismo. Incorporando adaptación a enjambre. Hay un ejército del dominio aquí. Avanza hacia la colmena. Date prisa, Abazur. Cepa de Ternarin completada. Lista para mutar. Cepa de Ternarin, eclosiona rápido. Tres de un solo huevo, abruman a enemigo. Dominio cerca, mutar larvas en cepa de Ternarin. ¡Hay demasiados! Atacante.
mutantes eliminados. Posible mutar más Zerglin. Destruir base. Dominio muerto. Ensayo de Ternalin completado. Debo preparar secuencias para integración en enjambre. Regreso a fosa de evolución. Secuencias listas para integración. Espero decisión. Evolución completada. Una nave Protoss ha despegado desde la cara oculta de Kaldir. Aún podemos percibir su presencia, pero se nos acaba el tiempo. Una de tus naves ha escapado. Entonces solo te queda esperar a la Gran Armada. Tu muerte es inminente. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por aniquilar a mi pueblo? Por lo que debo hacerte. Tus amigos de la nave te perciben. Saben que te han dejado atrás. No. Pero no te pueden invocar hasta la nave, porque yo se lo impido. No. ¡No! Pero si dejo de hacerlo... ¡No me invoquéis, Templarios! ¡No! ¿Dejaste que los Protoss se la llevasen? Ella será su muerte.